otro signo más, otro grupito de signo más. Y recuerda, una lectura vía Sky RPM, teléfono fijo al instante, 349-8991. Prueba una lectura. Vamos con los amigos de Leo. Leo le da la espalda a la enfermedad, al vicio. Hay algunos muchachos que estaban en algún vicio o de repente juntándose con gente que está metida en cosas malas, pero le da la espalda a todo eso y miras a un gran florecimiento y miras a una gran renovación. Cuando sale esta carta, siempre marca mucho el embarazo de una persona, noticias o también puede ser tú, Leo. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo, sí se te está postergando algo, algo que querías, indudablemente no llega a suceder. Mucho cuidado porque veo que Virgo hoy día sí va a tener algún problema en el sector laboral, en relación a un viaje también como que se posterga o algún proyecto en stand-by, en cuestión de amores encadenados. Vamos con los amigos de Libra. Libra esperando un milagro, que se dará indudablemente, pero todo en su tiempo. Y todo lo que veo acá es que prácticamente Libra tienes, y acá sale alguien, una persona, una conversación, que está marcando las 3 de la tarde. 3 de la tarde, reuniones, conversaciones, todo tiene que ver con el estudio o lo laboral. También tiene que ver, hablarán de un viaje que es muy importante, no te niegues ese viaje. Y por último vamos con Scorpio, en plena lucha, salen un poco cargados y gente hipócrita alrededor, pero veo mucho estrés. Un día medio complicado para los escorpiones y muy cansados y muy estresados. Cuidado porque veo que por ahí la mano de alguien que de alguna forma te quiere provocar para que tú respondas mal. No caigas en ese juego. En cuestión de salud, mira, una nueva visión, una curación total.